mandar no está prohibido. Lo que está prohibido es pretender dirigir solo mandando. Mandar significaría decirle al colaborador las cosas concretas que tiene que hacer. Dirigir sería lograr que el colaborador haga lo que la empresa necesita. Por lo tanto, dirigir incluye mandar, pero no es solo mandar. Las claves serían que encontrara en la empresa el sitio adecuado para aportar, crecer, desarrollarse como persona y como profesional, disfrutar trabajando, que note que lo que hace sirve para algo. El colaborador es un ser humano y como todo ser humano, lo que necesita es encontrar provecho de lo que hace. A ver, ¿qué ser humano se pone a vivir en pareja si no obtiene una satisfacción por ello? Pues, si no obtiene satisfacción, no aportará y la pareja se romperá. Entonces, ¿qué es primero, el sentir el beneficio o el aportar? Tiene que ser simultáneo. Pues en la empresa pasa exactamente lo mismo. El colaborador tiene que sentir que obtiene un aprovechamiento profesional y personal de estar en ese equipo y al mismo tiempo tiene que aportar para que el equipo crezca. Son procesos simultáneos. Evidentemente estamos hablando de una visión de conjunto, de una visión con perspectiva. Estamos hablando de que la empresa es algo más que el día a día del trabajo. Son unos objetivos que hay que perseguir y que se conseguirán con el paso del tiempo, no se conseguirán solo en una mañana. Entonces, en ese proceso, la clave está en el equipo, no está en la individualidad. Ya hemos dicho que dirigir es lograr que los colaboradores hagan lo que la dirección de la empresa necesita que se haga. Para ello, una de las herramientas es la dirección participativa por objetivos, que no puede existir sin la delegación. Por tanto, delegar sería la herramienta para dirigir por objetivos, al mismo tiempo que la dirección por objetivos es la herramienta para la dirección eficaz. Son varias fases, varias etapas del mismo proceso de la conducción eficaz. A ver, las dificultades para delegar están en dos partes, o en tres si quieres. Dos de tipo más psicológico y una de tipo más de conocimientos, más real. La primera dificultad psicológica está en que el directivo comprenda que tiene que delegar, comprenda que él solo no lo puede hacer todo y que la delegación forma parte del proceso de la conducción efectiva. La segunda dificultad estaría en que el colaborador acepte que tiene que asumir esa delegación, que no puede vivir del cuento, que no puede vivir cómodamente haciendo lo que le mandan, sino que tiene que implicarse, tiene que aceptar la delegación. Por lo tanto, hay una dificultad psicológica por parte del directivo de aceptar el cambio de que tiene que delegar y no hacerlo del todo, y una dificultad psicológica por parte del colaborador que tiene que aceptar esa delegación. Y luego está la parte material de cómo hacemos que el colaborador adquiera los conocimientos, las técnicas y las habilidades necesarias para desarrollar esos objetivos que hasta ahora no eran cosa suya, sino que eran del jefe. Entonces tiene que aprender y se aprende haciendo, no se aprende antes de hacer, se aprende haciendo. El viejo pensamiento parte de que o todo lo hago yo, porque soy el único que sabe hacerlo, soy el único que tiene que pensar en la empresa, tú limítate a obedecer y no pienses que para pensar ya estoy yo, y si algo tienes que hacer tú, es lo que yo te mande. ¿Vale? Entonces no tienes que asumir objetivos, sino asumir mis órdenes. Ese es el viejo concepto. Y lo contrario es el nuevo concepto que dice, no todo tengo que pensarlo yo, sino que necesito que los demás piensen también, porque yo no puedo. El tamaño y las dificultades del negocio nuevo supera mis capacidades, necesito compartir y además necesito no dirigirte por órdenes, dirigirte por objetivos. La remuneración lo que es una herramienta que me ayuda a dirigir mejor. Se trata de lo siguiente, yo tengo que pagar. ¿Por qué no conseguimos pagar de manera que además de servir para cumplir con la ley y con mi ética, me sirva para que la gente quiera hacer mejor lo que yo necesito que hagan? Entonces convierto la remuneración de ser una simple obligación legal o ética a convertirla en una herramienta de dirección que me va a permitir que la gente haga lo que yo necesito que haga. El aforo que se consigue con estas convocatorias, 1.000 personas en una ciudad como Rosario, eso es una barbaridad.
Eso significa de modo claro que hay voluntad, que hay conciencia, que hay mentalidad. Y eso es un valor que no se puede desaprovechar. No estáis por detrás, estáis por delante de muchísima gente. Pasa que no lo sabéis. Crisis son necesarias. La crisis significa cambio. Y las crisis son oportunidades de mejora. Lo que pasa es que son sangrientas algunas de ellas. La que estamos pasando en Europa está siendo muy sangrienta. Pero sin crisis nos dormiríamos. Sin crisis no mejoraríamos. Las crisis son necesarias.